¿Cómo estáis? Os doy de nuevo la más cordial bienvenida al canal. Bueno, hoy vamos a hablar de velas. Me habéis preguntado mucho que hable sobre velas, cómo hablar con las velas, el significado de las velas. Bueno, pues vamos a hablar de velas. La vela, espiritualmente, es un símbolo importante de la luz. Por tanto, tener siempre una vela cerca ayuda a que nuestra energía esté equilibrada. Yo, de hecho, en mi casa, creo que ya lo he dicho alguna vez, en mi casa siempre, siempre, siempre tengo una vela encendida como mínimo. Aparte de las que tengo en mi altar y utilizo para rituales. Siempre una velita como esta, como os he enseñado, siempre tengo cerca de mí. Cuando estoy escribiendo, siempre hay una velita a mi lado. La vela es el símbolo de la pureza, de la limpieza, de la luz, la vela blanca, porque obviamente hay personas que trabajan con el satanismo y la magia negra y utilizan las velas negras. Entonces siempre vamos a utilizar en principio una vela blanca para atraer la luz. Pero si vamos a trabajar con rituales, pues depende para qué color, pues vamos a utilizar un color u otro, porque el color de la vela influye en lo que vamos a pedir. Así, si lo que vamos a pedir está relacionado con compasión o amor, podríamos utilizar una vela roja o rosa. Si lo que queremos es sanación, en el tipo que sea, física o emocional o espiritual, el color verde, que es el del arcángel Rafael. Si tenemos problemas con la iluminación, con tener claridad espiritual y mental, pues vamos a utilizar la vela amarilla. Si queremos facilitar el que entre la prosperidad, el trabajo, el dinero a nuestra vida, vamos a utilizar la vela de color naranja o la vela dorada. Si queremos transmutar, la transmutación, esa palabra que algunos no acaban de entender, vamos a utilizar la vela o lila o violeta. Y como neutra, es decir, para cualquier trabajo o para cuestiones relacionadas con la espiritualidad, siempre la blanca. Hay otros muchos más colores que se pueden mezclar y demás, pero esta es la idea general. Las velas nos pueden hablar. Quiero que sepáis que cuando la llama se mueve, la llama nos está hablando. Los espíritus, los ángeles, los guías, utilizan la llama de la vela muchas veces para hablarnos. Por tanto, yo siempre que veo que la llama de mi vela se mueve, siempre estoy muy atento a qué, cómo se mueve. Así, si se mueve de forma indiscriminada, nos está hablando. Pero también podemos hablar con la vela, es decir, coger la vela con las dos manos y hacer preguntas a la vela. Y según se mueva o no se mueva, o haga algo o no haga, nos estará indicando algo. Así, hoy voy a dar unas indicaciones generales de los movimientos de la llama de la vela. O como dicen algunos, la flama. Creo que en Argentina se utiliza mucho esa palabra, la flama de la candela. Bueno, si vemos que la vela, la llamita de la vela, se mueve a la izquierda cuando hemos hecho una pregunta, la respuesta será negativa, nos está diciendo que no. Si se mueve o tiende a irse a la derecha, la respuesta será positiva. Si a veces ves que la llama se vuelve como loca, como en zigzag, como un remolino, pero zigzag, plic, 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 para abajo y para arriba, para abajo y para arriba, nos está advirtiendo de que hay enemigos que se están preparando para hacernos daño o que están hablando mal de nosotros. Si de repente vemos que la vela da mucha luz, también, que parece que la vela da más luz de la normal, también nos está advirtiendo de peligros, que estemos atentos porque puede haber un peligro inminente. Si la llama de repente, que está así pequeñita, se sube hacia arriba, nos habla de que las cosas de forma milagrosa van a cambiar, que va a haber un golpe de suerte. Pero si al contrario, si está muy alta y se hace muy pequeñita, de repente baja, nos está avisando de que tenemos que tener cuidado con temas de negocios, con alianzas con gente, porque nos pueden querer estafar o engañar. También una pregunta que me hacéis mucho
es cuando las velas pegan chispazos que parece que explotan. Pues cuando aparece chispas, está hablando de magia negra. Lo normal es que nos hayan echado mal de ojo o magia negra. Nos está advirtiendo de que alguien nos está haciendo algún trabajito de brujería, pero negra. Si de repente de la vela sale mucho humo negro, puede estar hablando de que estás enturbiado, que estás bloqueado. La propia vela te está como diciendo, por favor, tienes que salir de ese estado, no puedes seguir así. Si de repente la llama de la vela se apaga o se extingue, nos está avisando de grandes fracasos que vamos a tener en algo que vamos a emprender. Y por tanto nos dice, antes de emprender o de hacer eso, piénsalo bien porque hay muchos riesgos. Y la forma de la llama, la forma también es muy importante. Cuando la cera ha formado en los laterales montañas de lágrimas, significa que la vela nos está advirtiendo sobre presencias de espíritus, ángeles, de la Virgen María. Porque normalmente cuando llora, en esas lágrimas de las que hablo, suelen salir caras, fijaros bien. Y yo, por ejemplo, en una vela que no hace mucho estuve haciendo una meditación, apareció el rostro de Jesús nítidamente. Entonces, cuando lloran, suelen ser los espíritus o los seres de luz que se quieren materializar para decirnos, estoy aquí, quiero ayudarte, no te preocupes, no estás solo. Cuando la vela, o la llama, mejor dicho, se convierte en dos llamitas, normalmente nos está hablando de dualidad, de que en el proceso, en el problema, lo que esté pasando, va a aparecer otra persona o va a haber otra persona implicada. En general, tenemos que entender el significado de las velas cuando nos quiere hablar. Cuando la vela, estando normal, es decir, sin que haya ninguna ventana abierta, sin que haya nada fuera de lo normal, la vela nos hace algún tipo de movimiento, o se apaga, se enciende, se sube, echa humo, o empieza a lacrimear mucho. Yo siempre que estoy meditando o estoy tranquilo, como ahora, haciendo un vídeo o así, suelo girar la cabeza a la vela por si hay alguna presencia, y casi siempre suele haber movimientos de vela. Cuando hay movimientos leves, sin importancia, nos hablan de presencias. Yo mis velas siempre en mi casa siempre se están moviendo, y a veces movimientos muy fuertes. Y por último, os voy a dar un consejo para hacer una vela, y es cargarse de la energía de la vela. Es tan sencillo como coger la vela con las dos manos, mirarla fijamente. Y después de unos segundos sin parpadear, cerrar los ojos y ver con los ojos cerrados la llama de la vela. Y visualizar cómo la energía de esa llama, en nuestra mente con los ojos cerrados, expande una energía que va a todo nuestro ser, a toda nuestra divinidad. Meditar también con una vela es algo maravilloso. Coger una vela, mirar fijamente la llama, sin parpadear, es algo que debéis probar porque es muy relajante y ayuda a equilibrar esos estados de estrés que a veces no sabemos controlar. Tener una vela cerca en nuestra casa, en nuestro hogar, nos protege de las malas vibraciones. La vela blanca es el símbolo de la luz, de los trabajadores de la luz, atrae a los ángeles. Tener velas encendidas atrae a los seres de luz y a los ángeles. Si alguna vez sientes energía muy triste en tu casa o quieres hacer algo y no te inspiras, enciende una vela. Bueno, pues hasta aquí hablamos de las velas. Si queréis hacerme consultas, ya sabéis que podéis mandarme un correo a albertolajas@gmail.com. Muchísimas gracias por ser y por estar, y nos vemos en el próximo vídeo. Mi amor y mi paz. Y feliz fin de semana, 12 de enero, viernes,
Quiero que te relajes, que estés bien, calmado y que entiendas que dentro de ti hay un ser maravilloso. Nunca lo olvides. Gracias. Namaste.